O Coliseo Noela, colleu a gala do remo galego. Na mesma, o club Mar de Noia foi recoñecido ao ser terceiro na clasificación xeral. Esta fin de semana, o Concello de Noia vestiuse de gala. O Coliseo Noela acolleu a celebración da 7ª gala do remo galego 2023, na que o club local foi galardoado. O Mar de Noia foi o terceiro clasificado na xeral ao sumar 212 puntos dos resultados acadados en todas as categorías e modalidades. A cerimonia contou coa presenza do secretario xeral para o deporte, José Ramón Letelasa, quen destacou o bo momento polo que está a pasar o remo galego. Tamén enxalzou a figura de Caetano Horta, remeiro noiés premiado na gala e que vén de competir nas Olimpiadas de Tokio 2020 e que estará en camiño de repetir en París 2024. Espectacular, nos regaló un diploma olímpico en los últimos Juegos de Tokio y hoy ha recibido aquí, como uno más en su casa, pues el reconocimiento que merece y que seguramente merecerá a lo largo del tiempo que queda. Por lo tanto, no solamente el remo vive del remo olímpico y de los Juegos Olímpicos, yo no me quiero olvidar porque había un reconocimiento especial y espero que cada vez haya más del barco fijo. En el barco fijo hemos perdido tres barcos en la Liga Galega de Traíllas, pero ¿por qué? Porque son tan buenos que los hemos subido. Y ha habido un club aquí que también, como Caetano, en un sentido de responsabilidad. También destacó o papel das embarcacións de Banco Fixo, que este ano terán presenza na Liga ACT Euskotren. Tenemos dos equipos femeninos en la Liga Euskotren, el equipo femenino de Tirán y el equipo de Cabo de Cruz. Y en masculino también tenemos el Cabo de Cruz y también tenemos otro equipo de Moaña, en este caso el San Bartolomeo de Meira. Quiero que sepáis que seguimos apoyando el Banco Fijo. Quien os habla estuvo en la fundación de la Liga ACT en el año 2003 y en la fundación de la Liga Galega de Traíllas en el año 2005. Por lo tanto, vamos a seguir apoyando no solo el Banco Móvil, el Banco Fijo. Esta modalidad de o remo conta en actualidade con máis de 2.700 licencias deportivas, cando no 2009 eran 1.500. Un incremento que foi dun 200% nas licencias femininas que pasaron de ser 300 a superar o millar.